ya se atoró, ¿qué, Lina? Hola, ¿qué tal, amigos de Periódico El 5? Muy buenas tardes, estamos sobre el Boulevard Tamaulipas, calle 8, sobre lo que es un costado del Hotel Steak. Se registra un choque por alcance donde participa este vehículo Ford tipo Focus y una camioneta Honda CR-V. Aquí es un choque, pues como lo menciono, por alcance, al venir circulando ambos vehículos sobre la avenida Rosaria en sentido de lo que es Oriente Poniente y tomar el retorno hacia su lado derecho para reincorporarse al Boulevard Tamaulipas. Al momento de que se van a reincorporar, bueno, pues el vehículo Focus probablemente no guarda su distancia y termina por impactar en la parte trasera de la camioneta Honda CR-V, resultando, bueno, pues solamente daños materiales. Ya por ahí los participantes tratarán de, pues, dialogar para ver si llegan a un arreglo aquí en la vía pública. Los vehículos van a ser removidos. Tomando conocimiento de este percance, y bueno, pues así mismo ya van a orillar los vehículos participantes, esto para ya no entorpecer la circulación, ya que, bueno, pues como lo observa la imagen, hay ya fila de vehículos, y bueno, pues es para evitar este congestionamiento vial. Ya los participantes van a mover los vehículos, probablemente pues ya hayan llegado un arreglo satisfactorio aquí en la vía pública. Son daños materiales, no hay personas lesionadas, y bueno, pues es la información que le tenemos a esta hora de la tarde aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ya un agente de tránsito está apoyando aquí en la circulación, ya que como lo ve en la imagen, hay largas filas de vehículos aquí en lo que es el lado derecho para reincorporarse al Boulevard Tamaulipas. Saludos, Jorge Cardona, María Teresa Valdés, gracias por la información, gracias a todos ustedes por seguirnos. Bueno, pues, un percance vial, choque por alcance, derivado de la falta de precaución al conducir, sobre todo pues al no guardar la distancia. No hay personas lesionadas, solo daños materiales. Ya los vehículos han sido orillados, esto para no entorpecer la circulación. Bueno, pues son las imágenes que le tenemos completamente vivo. Bueno, amigos, con estas imágenes nos despedimos. Saludos, Rey Alemán. Con estas imágenes nos despedimos. Cuídense mucho. Que siga teniendo una excelente tarde. Somos Periódico El 5, la comunidad mejor informada de Tamaulipas. Que siga teniendo una excelente tarde. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.